Estoy cambiando los pies porque estoy viendo a ver si están atendiendo el show. Estoy como los profesores, viendo a ver si los niños están atendiendo o no están atendiendo. No, 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 no. A Luis le está... Luis, yo estoy preocupado contigo porque tú antes eras muy de improvisar. Te está pasando algo que te veo... Que te veo como más lento. ¿Qué te pasa, Luis? Cuéntanos a todos, por favor. Alumbre, ¿qué hace yo contigo, mi hermana? Bueno, si hablamos de contar qué te pasa, qué sientes, a qué aspiras, bueno, te cuento que Jesse Wall ha decidido abrirse un OnlyFans para vender lencería. Va a vender lencería a Jesse. Le va bien, porque Jesse es así, una muchacha emprendedora. Es una muchacha versátil, lo mismo te lee la Biblia a las 3 de la mañana que ahora te leerá la Biblia a las 3 de la mañana en Bloomer y Ajustadores, que también puede ser una opción. Lencería cristiana, dicen algunos, pero bueno, es algo bien bonito. Alguien ha entrado, Sapiraín, tú que eres el único heterosexual aquí, tienes que entrar al OnlyFans de Jesse Wall. Ah, no, es que me habían dicho que había abierto una dulcería. No, chicos, ¿cómo una dulcería? ¿No estaba venido Torreja? ¡Ay, por favor! No, eso fue un comentario fuera de lugar que alguien le comentó, que un hater le puso allí, un envidioso, que seguramente no tiene el cuerpo lleno de pelo como tiene Jesse Wall. Tiene unos poros. Jesse Wall tiene unos poros en los brazos que son de este tamaño. A ver, no pasa nada. Usted es porosa, porosa, pero usted sea feliz como porosa. Usted no me puede tratar de vender un bloomer porque a mí se me va la vista para los poros que te salen pelitos como una lanita. Jessie es de esas mujeres velludas. Debe ser caliente, intensa. Debe ser por eso que necesita, bueno, pues tener este OnlyFans donde también mostrarle a sus seguidores, porque es una chica que se debe... A sus seguidores, bueno, pues también además de mostrarle lo bien que quedó después de la cirugía, pues también mostrarle la tanga, el pelo, el cañón, todo. Lo mostramos todo, porque si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y si no lo va... No me pongan al Yeti aquí, que no es así tampoco. Dije que era como una lanita. Sácame al Yeti, al abominable hombre de las nieves de aquí. No, es como una lanita, caballero. Mírala. Tú le acercas la foto y está, es muy bonito el ajustador, muy bonito todo. Pero tú te das cuenta que es una chica velludita. Entonces, cuando esté en tanga y ajustadores, bueno, pues se le verán esos pelitos. A lo mejor le da coco. Sí, con láser se resuelve, pero bueno, el intercambio fue nada más para ponerle el lipotransfer y las boobies. Ahora tiene que venir otro patrocinador para el láser corporal. O con wax también. ¡Ra! ¡Ra! Claro, tiene que estar 6 días. ¡Ra! ¡Ra! Porque la veo bastante acolchadita. ¿Qué dice el OnlyFans? ¡Entren! ¡Desesperada! ¡Entren! ¿Cómo va a ser gratis? Tiene que vender. Si va a vender, tiene que vender. ¿Cuánto valdrá? ¡25 por mes! ¡Ay, caballero! ¡Ay, caballero! Pero la mandan video... ¡Ay, pero yo no quiero un videito privado! No, 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 no. A mí, fíjate, lo voy a decir a nuestros seguidores. Si alguien siguió a Jesse Wall, le pidió un video privado y ella se lo manda a mí, nadie me manda ese video, yo no quiero ver nada, a mí no me interesa saber cómo luce nada, no quiero nada, ¿ok? Por favor, gente bella... Manténganme alejado de esto. Que no he superado esta foto y es la única que he visto. Imagínate tú si yo veo todo a la mazamba. No, 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 no. No, por favor, no. Sácame esto de aquí. Sácame esto de aquí. Felicidades, Jesse. Que te vaya muy bien. Y después, amor, cuando ya se hagan populares los bellitos, entonces te puedes arrancar en vivo uno y los rifas, los subastas. Lo mandas en un nylon. Como está la influencer que vende peo en OnlyFans o la otra que vende saliva, tú puedes vender bellos, cabellos, folículos pilosos, nada, una maravilla. Me encanta ver a los influencers cómo diversifican sus potencialidades. Gente que aprovecha todo, ¿eh? Todo.